noches. Andreu. ¿Cómo estás, Javi? Pues la verdad es que he estado mejor. Perdón un segundo. Pirata, llevas como 3 meses con esto. Igual es el clarinete que no va bien. Prueba un instrumento nuevo la semana que viene. Sí. Sí, hombre, sí. ¿Hablas? No te sale, siéntate, estás hablando con el hilo musical. ¿Qué te está pasando? No me extraña que vengas a mi consulta, ¿no estás bien? Es verdad, es verdad. ¿O soy yo? Sí, no es verdad, no hay nadie. Igual soy yo, que vengo de Washington DC. Pero eso me está pasando en casa también. Pongo música, por lo que sea, pongo Pink Floyd y hay un tema que no está bien tocado. Y cojo al radio cassé, pues yo tengo un radio cassé, y se lo digo, ¿estás tocando mal? Roger Waters, que es el... Porque hay un momento de... Wish you were here. Wish over here. Sí, sí. Wish over here. Sí, sí. Que está mal tocado. Triqui, triqui, triqui. Y hay un... Te lo juro, te digo en serio. Que está mal tocado. Y digo, Roger, llevas 40 años con esa mierda. Y nadie me contesta. Y claro. Roger no te dice nada, claro. Claro, Roger está en su casa y... Oh, está jodido, Andreu. O sea... No estoy católico. Está muy mal, macho. No estoy fino. Tenías que haberte venido conmigo. Yo estoy recién llegado de Washington DC. ¿Sí? Washington después de Cristo. Claro. O sea, siempre me había preguntado qué significaba. Después claro. de Cristo, claro. Claro, no claro. va a estar antes Washington. ¿Qué pasa? ¿Qué Washington, coño? Claro. Mucho Washington, voy a estar aquí antes de Cristo. Mi claro, polla claro. morena. No, hombre, no. Sí. Vengo de un composium. ¿Cómo? De un composium. ¿Simposium? No. Un composium es un combinado de simposium. Son... Muchos simposium sí. en un mismo fin de semana. Un composium, que es la unidad máxima de simposium. O sea, ¿de temas diferentes? Sí, de temas diferentes, invitados diferentes. Hay muchas ponencias de gente muy diversa, diferentes no. ámbitos, índoles. Como el compost, ¿no? No. Composium. Vale, vale. Es que no lo había escuchado nunca, Javier. Bueno, yo, pues ya te lo estoy contando, joder. Yo, a mí esto no me cuesta nada. Esto... Bueno, ¿y de qué iba uno de los temas? No sé. Bueno, estuvo Brian May, el tema era el rizo bonito, él hablaba del rizo bonito. El de Brian Queen. May, el de Queen, sí, sí. El de Queen, sí. Había mucha gente, estaba Luis Fonsi, fíjate tú, Luis Fonsi. Y dices, hostia, ¿de qué va a hablar Luis Fonsi? Por el pelo no iría. No, Luis Fonsi de astronomía. Sí. ¿No? Luis Fonsi, dice, hostia, Luis Fonsi, coño, pero ¿cuándo estudias? Pues sí, de astronomía, wow. del espacio. Bueno, lo titulaba Espacito, entonces el tío... todo el rato cantándolo, ¿sabes? Igual Fonsi, no sé, una interpretación. Espacito es que él cree que el espacio, pues, realmente es finito. Sí. No tanto, ¿sabes? Que es esa teoría siempre. Sí, sí, es que estuvo 1 hora y media, dice, es que yo no puedo... No habla, él canta solo el rato, entonces dice, yo no puedo hablar, solo canto, entonces... y vengo a hablar del espacito, un lugar pequeño que es muy pequeñito. Entonces estaba ahí todo el rato así. Uy, qué lástima no haber podido ir a ver eso, ¿eh? Bueno, al final lo apedrearon, o sea que... Iba a durar 2 horas y a la 1 hora y media ya la gente ya no podía más. Ya porque el intelectual también tiene sus límites, ¿no? Claro, Albert Rivera, los orígenes del reggaetón. Albert Rivera. ¿Albert Rivera? Sí. Dice, hostia, ¿qué haces aquí? Albert Rivera. Los orígenes del reggaetón hizo ahí un mano a mano una pelea de gallos con Urdazi, los dos. Digo, pues esto... Madre mía, eso es para verlo, ¿no? Porque vengo drogado, si no pensaría que vengo drogado, ¿sabes? Claro. Ya, madre mía. Bueno... No te lo pierdas. Yo la Berrocal, que yo digo ya, hostia, esto... Yo la Berrocal. Yo la Berrocal. Madre mía. El pensamiento. Esa voz era el título, ¿vale? Entonces, ella argumenta que el pensamiento, nuestro pensamiento... Ojito, porque dices, hostia, yo la Berrocal, pues yo la Berrocal. Sí, pues, a ver. De sus tardes, de pensar. Sí. De pensar a sus cosas. Hostia, es que está muy loca, dice... Claro. El pensamiento somos... O sea, cuando tú piensas, escuchas tu voz... que te está hablando sí. o lees lo que tu mente te está diciendo. O sea, tú ponte a piensa un segundo. Sí, porque si no me canso mucho. Claro. Ya he pensado algo, sí. ¿Y qué? ¿Y te has escuchado o ves las palabras que tú has pensado, las ves? No, me he escuchado. ¿Te has escuchado? Sí. ¿Y es tu voz? Anda. Es que no tenía voz. Claro, no tenías voz. O sea, claro, ¿cómo lo he escuchado, no? Claro, ¿cómo lo has escuchado si no tenías voz? Bueno, pues hubo que sacar a 3 personas en camilla porque les daba... Y yo la por allí. Y yo la... Pues he jodido. Joder. Bueno, y luego Nacho Duato, muy bonito. Hombre, Nacho Duato. Las curvas del Torrezno, que yo ahí me quedé... Nacho Duato. Sí. Las curvas del Torrezno.
Qué interesante cuando te sorprende a alguien, te descoloca, ¿no? Claro. Y va a hablarme del baile. No, qué va, qué va. Nacho Duato dice, yo enganchado al torrezno, dice, vamos, él daba el DNI, lo daba en las carnicerías. Dice, cuando estaba haciendo baile y danza, las dos cosas, dice, daba el DNI en las carnicerías para que no me sirvieran torrezno, como lo de los casinos. Sí, sí, claro, claro. Dice, enganchadísimo al torrezno. Dice, era un ludópata de torrezno. Wow, pero dice, me ponía tibio, tibio, tibio de torrezno. Pero luego lo quemaba todo, ¿no? Claro, como hacía deporte, pero dice que en el torrezno está la vida. Tú ves, dependiendo... Ojito, ¿eh? Sí. Dicho por Nacho Duato, a mí me lo dice, yo la Berrocal, digo, pero Nacho Duato, dependiendo como sea el torrezno que te comas, así es tu vida. Si es enroscado, te estás preguntando algo. Si es muy tieso, muy tieso, muy tieso, bueno, hace días que no sales. Sí, sí, el torrendo te habla. El torrendo te está diciendo... Si tú coges el torrendo que está medio encorvado, dices, ese es el correcto, ¿sabes? El que lleva una longitud medio encorvada, un arco abierto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Hace falta compás, porque claro, tú vas a un bar con un compás a medir los torrendos y dices, pues claro, este está como Nacho Duato, te dice. Qué Duato interesante, ya se le ha visto. Sí, sí, sí. Pero bueno, hablemos de ti, que no quiero que contarte mi vida ni mi... No, no, si es que no hay tiempo. Siempre vengo a la consulta, pero me dicen que se está acabando el tiempo. ¿Cómo estás? Normal. Bien. ¿Cuánto tiempo hace que no tienes la adrenalina a tope, que tienes un subidón? Porque te veo como muy apagadete. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo hace que no dices, qué pasote? Bueno, yo eso nunca lo he dicho. Bueno, pues... Nunca me he expresado en esos términos. O, eureka, o... No. Yo mismo me doy una hostia a mí mismo si hago eso. Tengo ya por norma. No, hombre, no. Por ejemplo, el programa me genera una adrenalina, pero sostenible, administrable. Ya. No es, ay, gozo, me voy a morir de gozo. Ya, pero el programa lo haces todos los días, entonces la adrenalina que te genera la adrenalina. Mira, ¿sabes qué es lo que más me produce, más me genera adrenalina? Coger un taxi. ¿Cogerlo físicamente en brazos? No, o sea... no, eso es en Euskadi, ¿no? Aquí... Bueno, en Argentina es follártelo. Sí, sí, que... claro. Perfecto, habría un invitado que... Que se los folle. No, no descartemos eso. Y, no, el hecho de coger el taxi, no saber cómo será el taxista, si estará bien ventilado, si no, si me dará rodeos o no, me genera... es una aventura, es mi aventura urbana. Bueno, pues eso es una mierda, Andreu. O sea, tú necesitas generar... Tú llevas una vida agitada. Necesitas generar adrenalina para que eso genere endorfinas, de alguna manera, que te crees a carina. ¿Qué diferencia hay entre adrenalina y endorfina? Pues primero la adrenalina... Y serotonina. La adrenalina genera endorfinas. Las endorfinas se dividen por membranas haciendo serotonina unas, otras sacarina, y luego otras cogen un extracto de mandarina. Todo lo que acabe en ina... es bueno para el organismo. Te lo estás inventando. No. Bueno, igual lo de la mandarina un poco, pero lo otro no. Entonces vale, necesitas hacer cosas... Yo hago cosas muy locas, tío. Yo me tiro... claro, ser humano, el cuerpo humano es acojonante. Yo en la cocina, como cocino desnudo con el delantal... qué imagen para ir a dormir, madre mía. Cojo los cuchillos y me los lanzo a los dedetes de los pies... Sí, 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 sin ningún miedo, porque confío en mí mismo. Entonces dejo caer el cuchillo y los dedos, aunque tú creas que no, los dedos de los pies, dices, siempre están juntos, una mierda. Los dedos de los pies, cuando ven peligro, hacen... Se abren así. Bueno, eso viene de los simios, ¿no? Sí, bueno, a cada uno donde venga, pero... En mi caso no es así. Yo en mi caso tengo dedos que parecen percebes porque están muy acuchillados también, ¿sabes? No, está, no los tengo bonitos, ¿no? No, no. Pero ese momento del Carrefour, dices, qué tontería. Déjate que te lo explique. La fila única del Carrefour, ¿sabes? Sí, sí. Que te toca ahí. Y yo digo, la 3. Y sale la 17. Yo digo, pasa, pasa. Y yo hasta que no acierto la caja que me va a tocar, yo no me voy del Carrefour, ¿sabes? Ah, creía que te tiraba los cuchillos en el Carrefour. No, 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 no. Ah, joder. Bueno, lo he hecho. Luego no te los llevas ya a tomar por culo, pero... Ya, ya, ya. Esos momentos pequeñitos, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Jugártela en ese momento, no sé, yo... A mí se me da bien y a ti creo que te hace falta también. A ti te funciona. Bueno, pues lo voy a hacer. Voy a empezar, si te parece, por la cocina, que es algo más íntimo. Uh-huh. Empieza por los cuchillos. Voy a tirar los de la niña, que son de plástico. Vale, sí, sí. Para practicar, ¿no? Practicando ahí un poquito, que eso no duele. La razón de la bata que sea mitad bata, bueno, apariencia de bata, pero albornoz, acabado albornoz, ¿tiene alguna explicación? ¿No? Es que no puedo dejar de mirarla.
No. Bueno, si no la tiene, no, nada. No la tiene, o sea, vale, vale. Hoy me he duchado pronto y por lo que sea ya no me he cambiado y digo... Vale, vale. Digo, nadie se dará cuenta de que es un albornoz, pero... Bueno, te puedo decir que es de diseño y a tomar por culo, ya está. Ya, ya, sí. También tiene una cosa, y tómatelo como un elogio, es que a ti todo te queda bien. La verdad es que sí. Lo que gracias. Te pongas, lo que te pongas. Y si me lo quito más. Ya. Yo me voy a marchar, ¿vale? Y voy a intentar borrar de mi cabeza algunas imágenes. Vale. Que me has sugerido tú. Vale, ¿de acuerdo? Adrenalina a tope, ¿eh? Adrenalina a tope. Venga. Gracias. Adrenalina a tope. Javier Coronas, amigos, hasta mañana. Adiós. Gracias.